Good evening, guys. Good evening. Y vamos a comenzar ya porque ya son las 8:03. Let me see. We were in. Oye, es 15. Bueno, voy a compartir. Ok, nos habíamos quedado ayer en la parte de los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, y en la plataforma habíamos terminado de ver el video de la explicación. Les decía acá, la fórmula, o sea, la estructura de cómo se forman estos adverbios. Y hacíamos unos ejercicios también, some exercises about the right order, el orden correcto de estos. También ordenamos oraciones relacionadas a los adverbios también. Ahora, vamos a tratar de hacer estas que están acá. Las que dice se parece un poco a las de ayer. En este caso dice put the adverbs in the correct places, then practice with a partner. Luego también aquí dice unscramble the sentences. Perdón. Y vamos a ver un poquito de esto para así irnos de un solo al video de Eating for Good Luck. On special occasions, do you ever eat any of the foods in these pictures? Y van a ser un poquito, son seis. Entonces, voy a necesitar la participación de seis de ustedes para que me lean acá un poquito. Luego, vamos a terminar acá. Bueno, eso sería el tema de hoy. El reading sería, ¿verdad? Eating for good luck. Luego es el knowledge check, que ya lo tendrían que haber hecho ya para la siguiente semana. Tendríamos que estar ya en la section 5, que ya es lo último. Ya estamos ya sobre la última semana. Y este se parece bastante a lo que se, bueno, ya lo realizaron ustedes. Entonces acá se parece al ejercicio que pide aquí abajo, que es en el manual. Bueno, pero primero vamos a hacer un repaso de los adverbs of frequency. En el video mostraba, se los enseñaba ayer y explicaba que los adverbios, acá dice, esos son los más usados. Entonces, usualmente usamos estos tipos de adverbios para decir la frecuencia con la que, en este caso, comemos algo. Como estábamos viendo del vocabulario relacionado a la comida, entonces lo vamos a aplicar a eso. O sea, ¿qué tan a menudo como yo tal comida?
Por ejemplo, always, never, y podemos observar aquí el porcentaje que usamos never para nunca y que es 0%. En 100% is always. Teníamos aquí, yo les había enseñado una estructura de los adverbios y acá mostraba otra que les quiero mostrar. Vamos a ver. Adverbs that need breakfast. Do you ever have shower? Usualmente los adverbs también se usan para las daily routines. Esos también los podemos usar. Entonces, la vamos a discutir un poco más adelante esa. Pero primero voy a necesitar de que ustedes me hagan simplemente, digamos, tres sentences, o sea, tres oraciones de lo que permítanme. No voy a ir acá. Por ejemplo, así. De algo similar, así dice, rewrite the sentences from part B with your own information. O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tener que formar tres oraciones haciendo uso de los adverbs of frequency, pero poniéndolos con su propia información, pero siempre hablando sobre la comida, el tipo de comida que ustedes comen. Por ejemplo, yo les digo, I always have breakfast. I always eat, podría decir, cereal every day. Sería un ejemplo, ¿verdad? O puedo poner, I hardly ever have breakfast on weekends. En este caso está pasando las que están acá arriba, las está pasando, pero con su propia información. Entonces, por ejemplo, la primera ya está hecha y dice, I have breakfast on every weekends. Entonces, como está desordenada, el orden correcto sería I never have breakfast on weekends. Pero en este caso vamos a tener que utilizar el vocabulario de la comida. Por ejemplo, yo como siempre como cereal todos los días, every day. Otra cosa podría ser I eat eggs with beans. Podría ser. También pueden usar las frases que les mostré ayer que están acá. Acá, permítanme, de las frequency expressions o phrases of frequency que les decía yo. También se refieren a la frecuencia que hacen esa actividad. Además de los adverbs, tenemos estas expresiones o frases de frecuencia. Por ejemplo, les decía yo, every evening, once a week, twice a week. Puede ser, aquí también lo pueden cambiar y decir, ¿cuál es el otro? Every evening, every day. Every month sería otro ejemplo. Once a month, once a year, etc. Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer una oración, bueno, tres oraciones, three examples de qué es lo que ustedes comen, haciendo uso de los adverbs of frequency or phrases or expressions of frequency. Y ya les mostraba yo los ejemplos, ¿verdad? Y yo les decía, I always eat breakfast on, digamos, on Monday. O podría decir yo, I always eat cereal. Puedo cambiarle yo el cereal por otro tipo de tipo de comida que les mostré yo en el vocabulario, qué es lo que comen. Pero obviamente tiene que ser de acuerdo a su información, qué es lo que comen siempre, qué es lo que comen usualmente, qué es lo que casi nunca comen, qué es lo que nunca comen o qué es lo que comen a veces. Sí, ahí están los adverbios, ¿verdad? Estoy haciendo uso de always, never, hardly ever, sometimes and usually. Esos cinco son los más conocidos usualmente. Entonces, I need three examples. Necesito tres oraciones de cada uno. Por ejemplo, acá, yes, hay siete participantes. Cada uno va a tener que escribir tres oraciones haciendo uso de los adverbios, pero de acuerdo a su información. ¿Qué es lo que ustedes desayunan? Siempre, nunca, casi nunca, a veces y usualmente.
Ahí van a decidir ustedes cuál de esos cinco van a usar. Entonces, ahora voy a necesitar que lo escriban en el chat. Yes. Three examples. Ya les decía yo acá. Por ejemplo, digo yo. Yo les decía, I have coffee. Pueden poner ustedes, les voy a poner el vocabulario aquí. Pueden agarrar de esas de acá, que dice eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. La otra de la food pyramid está más aquí adelante, arriba, y de esas pueden tomar también. Y aquí lo hago más pequeño para que lo vean. Entonces, pueden tomar de ese vocabulario diciéndome qué es lo que comen siempre, a veces, nunca, casi nunca y usualmente. Yes, three examples. Ok, thank you, Manuel. I usually eat pupusas con ese al final. Yes. I always eat tortillas every day. I usually eat pupusas each weekend. I shall eat cereal. Thank you, Manuel. ¿Qué pasó con los demás? I never eat meat in the morning. I usually drink my coffee in the morning. I always prefer to eat Burger King hamburgers than McDonald's. Yes, ¿qué pasó con los demás? Bueno, espero que estén escribiéndolas ahí. Es un ejemplo, ¿vale? Ustedes pueden ahí, de acuerdo a lo que ustedes coman o no coman, lo van a hacer van a hacer las oraciones. I sometimes eat rice. I always eat beans in the lunch. I usually eat fish on weekends. Weekends, con ese al final. I sometimes eat rice. Beans in the lunch. Usually. Ok. Ya tengo tres de siete que hay. Siete que hay conectados. Never eat meat in the morning. ¿Qué más?
Estas oraciones son poniéndolas en el contexto de la comida. Más adelante las vamos a hacer, pero con las daily activities, o sea, las daily routines que ustedes hacen. Siempre usando los mismos adverbs, que usualmente significan siempre lo mismo. Ajá, es que vamos a ver. Ok, Miguel. I often have eggs, been screaming coffee for breakfast. I sometimes have pupusas in a coffee for breakfast. I never eat fish or meat. I never drink coffee. Okay. I usually eat pupusas in the morning. I hardly never drink milk on weekends. I never drink coffee. No les creo que no tomen café. I never eat fish or meat. Ok, solo falta entonces Jency el otro Manuel. Manuel Campos me falta. Y Jency, solo Nice. me faltan dos respuestas más. Vamos, chicos. O se me ha saltado aquí alguno, no. Ok. Ok, esperemos a los que faltan. Solo son. Ok. I never drink milk when I have breakfast. I always drink coffee when I have breakfast. I usually put cream when I drink coffee. Ok, falta Manuel. Ok, aquí está. I always have fried plantain in coffee every day. I hardly ever drink coffee at night. Yes, I never drink soda on the weekends. Ok, never solo en los fines de semana o usualmente no bebes coca, soda. Bueno, ok, está bien. Ok, thank you guys. Vamos a ver entonces. Nos habíamos acá. This means I take a shower. Eso era lo que les quería mostrar. Es la estructura. Yo se las había enseñado ayer también de otra forma. Entonces, vamos a ver aquí, dice, bueno, es similar, ¿verdad? Siempre usando el sujeto. El adverbio de frecuencia usualmente siempre tiene que ir antes del main verb, les decía, si hay un main verb. Pero si está el verbo to be, en ese caso, el adverbio tiene que ir antes o después. ¿Quién me dice? Cuando es el verbo to be, ¿el adverbio tiene que ir antes o después de este verbo to be? Después, after. Yes, después. Before es antes, entonces cuando se usa en un verbo normal de main verb, este adverbio siempre tiene que ir antes del verbo. Luego, si usamos el verbo to be, obviamente se tiene que agregar después. Tenemos acá los dos examples y les mostraba yo que sometimes, les decía aquí las excepciones, que la mayoría de los adverbs se pueden usar, dice, estos más que todo se pueden usar tanto al inicio como al final de la oración, les decía. Entonces, sometimes lo puedo usar de tres formas. En el video lo explicaba. Lo puedo usar al inicio, puede ir antes del verbo y puede ir al final de la oración. Teníamos también que podemos usar los siguientes adverbios al inicio de la oración, que son estos. Usually, esos los podemos usar, sí,
al inicio de la oración. Yes, we can use it. Pero los siguientes nunca se van a usar al inicio de la oración. Por ejemplo, yo digo always, seldom, rarely, hardly, ever and never. Y de esta forma les explicaba yo, ¿verdad? Usábamos aquí, aquí están las fórmulas de cómo hacerlas. Vamos a ver aquí. Les iba a mostrar. Ok, ahora sí. Permítanme, ya me perdí. Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer together. Vamos a poner. Es bastante similar al ejercicio que hicimos ayer en los breakout rooms, que vamos a utilizar el adverbio que está entre paréntesis y lo vamos a colocar en su lugar correspondiente. O sea, si va antes o después del verbo o antes el verbo, perdón, del main verb o va después del to be. Entonces, la primera ya está hecha ahí. Digo, what do you usually have for breakfast? Entonces, este tiene que ir en medio de en medio de you y have. ¿Por qué? Porque have es el. Perdón. Ahí estamos utilizando el main verb. Tenemos en la be, en la segunda. Well. Bueno, esta es una conversation. La siguiente dice, well, I have coffee, cereal, and juice. Y el adverb is often. ¿Dónde podrían decirme ustedes que iría este adverb si lo pueden reconocer? ¿En qué parte de la oración tendría que ir? Al inicio. Antes de well. Después de vuelo off. Well, often. Are you sure? ¿Están seguros? ¿Cómo les dije acá yo? Vamos a ver. De acuerdo. ¿Cómo? Well, Antes de igual. antes de well. Vamos a ver, ¿alguien más? La participación de alguien más que me puede decir dónde puedo colocar este often. Well, dice. I often have coffee. I often have coffee, cereal, and juice. Yes. Thank you, Mario. Muy bien. Entonces quedaría aquí, sí. Bueno. Antes. Ok. Primero el sujeto, recuerden. El sujeto tiene que ir primero. Y digo, I often have coffee, cereal, and juice. Luego vamos al siguiente. Do you eat breakfast at work? Y tenemos ever. Este casi se usa solo para las questions. Do you eat breakfast at work? Vamos a ver, aquí creo que lo tengo ese ever. Aquí dice, miren, usamos ever in questions and in negative statements. Solo lo utilizamos para preguntas y para negativos. Por ejemplo, have you ever been? I haven't ever been. Entonces nos vamos acá al ejemplo y dice, do you eat breakfast at work? ¿Dónde podríamos colocar este ever en esta oración? Do ¿Quién you diría? ever Do you ever, yes. eat? Do Do you you ever ever eat breakfast at work? Yes. Good. Thank you. Vamos a la siguiente. I have breakfast at my desk. Y utilizo sometimes. En este caso, puede ser válido de las tres formas, ¿verdad? Porque sometimes se puede utilizar de tres formas. Puede ir al inicio, puedo utilizarlo después. Puedo decir, sometimes primero, I have breakfast at my desk. O puedo decir, I sometimes have breakfast at my desk. También es válido. Entonces, esto, porque se puede utilizar de ambas formas. Tenemos ahora, en este sí les ayudé, vamos a la siguiente. Do you eat rice for breakfast? Esta es otra question. ¿Dónde tendría que ir ese usually, ese adverb? Do you eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast?
Do you usually eat rice for breakfast? Sí, siempre seguimos la estructura del main verb, ¿verdad? Entonces decimos, do you usually? Ahora, la última. No, I have rice. Y tenemos el hardly ever. Vamos a ver el hardly ever que les mostré aquí. También dice que se usa para positivos, pero no para verbos negativos. She hardly ever comes to my party. Miren la estructura acá. Siempre tiene que ir antes acá, miren, del main verb. Entonces, ¿dónde tendría que ir este hardly ever? A ver. I hardly ever. I hardly ever have rice. Yes. No, I hardly ever have rice. Ok, muy bien. Ahora, vamos al siguiente, que es a ordenar de nuevo. Se parece a la actividad de ayer, a los ejercicios de ayer, unscramble the sentence. La primera ya está hecha. I never have breakfast on weekend. Miren la estructura, se parece similar porque this is the main verb. Entonces, por lo tanto, el adverb tiene que ir antes. Pero si en el caso pueden observar que es el verbo to be, tiene que ir después. Pero como acá vamos a ver si encontramos el to be, vamos a la segunda. Dice, work I, snacks eat at hardly ever. ¿Cómo quedaría esto? Voy a anotarlo aquí. I hardly ever eat at work. I hardly ever eat at work. Yes. Es un snack. Ah, falta snacks. Eat snack. I hardly ever eat snacks. Perdón. Snacks at work. I hardly ever eat snacks at work. Casi nunca como snacks o bocadillos en el trabajo. Vamos a ver otro. El number three. A ver, help me eat for pasta dinner sometimes I. Obviamente tiene que empezar con el subject, ¿verdad? Siempre. I. El siguiente, ¿cuál sería? I. Vamos. Tenemos que. I. Sometimes. Sometimes Have. Have. sometimes Ahí vamos bien. I have sometimes have. it for dinner. No, falta una palabra ahí, que es la Pero comida. no lo veo, espéreme. Pero no hay have. Ah, it. No dice have tampoco. Es I sometimes eat. Es que se me ha cruzado la Se le ha pantalla. cruzado. Ajá, ok. Está viendo el de arriba o el de abajo. Vaya, entonces tenemos I sometimes eat y luego Pasta for dinner. pasta for dinner. Yes, así sería. A veces como pasta en la cena. Y el next one, the last one, es have I dinner with often family mine. ¿Cómo quedaría? Obviamente siempre utilizo el subject porque es el que tiene que ir primero en the sentence. Luego, I, como no observamos ningún to be ahí, por lo tanto tiene que ir entonces el adverb primero. ¿Cuál es el adverb ahí? Often, Often. I often dinner with my family. I often have el Have dinner verbo. with my family. I often have dinner
With my phone. With my family. Okay. Yes, no se me escapa ninguno. I often have dinner with my family. Okay. Entonces así quedaría el orden. Dice la C, rewrite the sentence from part B with your own information, then compare with a partner. Esto era lo que estaban haciendo en el chat. Ok, vamos a clear all the drawings. Vamos a continuar. Acá. Vamos a ver, esta es una pequeña survey. Es como una. Vamos a ver, pero no vamos a poder escuchar porque no está el audio. Pero sí les puedo preguntar, ¿Do you ever eat the foods in part A? Les pregunto yo, de todas estas tipos de comidas, por ejemplo, pasta, hamburgers, fish, eggs, broccoli, ¿las comen? ¿Si las han comido en alguna ocasión? Por ejemplo, yo puedo decir, I often eat pasta. Porque sí. No, no la consumo muy a menudo, ¿verdad? En este caso, hamburgers, I sometimes eat hamburgers. Fish, I sometimes eat fish. Vamos a ver. Eggs, I often eat eggs. And broccoli, I never eat broccoli. Entonces, les pregunto ya a ustedes. Do you ever eat the foods in this? ¿Qué tan a menudo comen este tipo de comida? Often, sometimes, or never. Les pregunto, vamos a ver, va a ser una pregunta directa. Sometimes. Vamos, sometimes, yo les voy a preguntar, vaya. Vamos a empezar con Jency. Jency, ¿do you ever eat pasta? Often eat pasta. Ok, muy bien. Vamos a ver, Carlos Salvador. Carlos, do you ever eat hamburgers? Often, sometimes, or never. Ahí dependiendo de lo que, si las consumes a menudo, a veces o nunca. Ahí me vas a decir cuándo. I sometimes eat hamburgers. Very good. Thank you. Ok, vamos a ver el siguiente. Kevin Daniel, do you ever eat fish? Often eat fish. Okay, thank you. Vamos con Manuel Campos. Manuel, do you ever eat eggs? Usually it Okay, me agregaste uno ahí. Thank you. Usually, thank you very much. Vamos a ver, vamos con el otro Manuel. Manuel Hernández, do you ever eat broccoli? I never eat broccoli. Ok. No comen vegetales. ¿Quién me falta? Mario y Miguel. Vamos. Entonces, Mario, te voy a preguntar, Mario, ¿do you ever eat hamburgers? Sometimes I eat hamburgers. Ok, very good. And the last one is Miguel. Miguel, ¿do you ever eat pasta? Sometimes. Sometimes. Okay. A veces. También podrían agregar ustedes si la comen every day, always. Every day es siempre, ¿verdad? Es como que digan always. Entonces, esa every day no es un adverb, sino que es una frase de frecuencia. Tenemos acá, vamos a ver los meal habits y ya vamos a pasar a escuchar un poquito este video para luego que lo practiquen ustedes. Son seis, les dije, y seis, voy a necesitar six participants. Six participations, vamos a ver entonces. About low volume.
escucha. No está proyectando. No, the volume is low. Ah, okay. Okay. Permítame, pues ya le voy a subir un poco. Also develop skill scanning and reading. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain, some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay. Vamos a ir entonces. Ya escucharon la pronunciación. Ahora vamos a ir a leerlas de nuevo, pero ahora voy a necesitar seis participaciones. Vamos a comenzar con la primera. ¿Quién va a iniciar? La practice. No. Ok, Manuel. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round food and being again like year. Okay, thank you, Manuel. ¿Quién quiere la siguiente? Who wants the next one? Me, yo. Okay, Manuel. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, thank you. Next one. Me. Okay, Carlos. Greeks, sorry, Greeks eat basilotipa, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, thank you. Next one. Who wants to participate? Kevin. Okay, Kevin. It is a Jewish custom to, Where are you? Estamos Ah. acá en las subitas, yes. In Spain and some Latin American countries, people eat those grape and make midnight on the New Year's. The New Year's Eve on grape for good. Look in the ash moon of the new year. Okay, thank you. Vamos a ver el siguiente. Mario, léelo, por favor. Okay. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, or strange in the New Year's. Okay. Thank you. And the last one. Let me see. Okay, Jency, your turn. Well, some American from southern states eat black eight bit and rice with collard greens. The black eight bits are like coin. And the green are like the dollars.
Okay, thank you very much. Muy bien. Entonces, vamos a ver. La siguiente que pide es similar a la actividad que está acá al final, ¿verdad? Es el knowledge check. Entonces, dice, vamos a ver, es igualito. Tenemos acá read the article, then correct the sentences. En la primera dice, van a corregir las oraciones. Some Chinese people eat tangerines y dice, tangerines are round like gears. ¿Qué son las tangerines? A ver, ¿quién me dice? Do you know what is a tangerine? Darinas. Mandarinas, yes. Very good. Okay, vamos a ir acá entonces. Entonces, por lo tanto, aquí tendría que ir, some tangerines are round like ears. La segunda, some Jewish people eat apples with, a ver si se recuerdan, ¿qué comían los Jewish, los judíos? Manzanas ¿con qué? Honey. 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 Con honey for a sweet year, para un año dulce. Greeks, los griegos comen basilopita, que es un pan. ¿Con qué decía que tenía adentro? 8, 4 por 8, Pony. 32, 4 por ¿A what? 9, 36, Pony. 4 por 10, Decía, yes, una moneda. 48. Eso es raro. Ok, number four. Then dice en la siguiente: en ese país las personas comen, people eat 12 grapes for good luck in New Year. ¿Quién tiene una Spain. interferencia? Spain. Lo apague, por favor. Spain. ¿Alguien está teniendo interferencia en el audio? Por favor, que lo apague. Ok. Ok, thank you. Vaya, entonces les decía, ¿en qué país era? Spain. Spain. In Spain, yes. Number five, ¿los japoneses comían qué? Eat the Japanese Rice. rice cake, yes. Es el mochi. El mochi está hecho de arroz. For a strange year, yes. Y the last one dice, some Americans eat black-eyed peas. Black-eyed peas are like Coins. coins. Okay. Era similar a esto. Entonces aquí, candy for a sweet year. Do you eat anything special on New Year's Day for good luck? Les pregunto a ustedes. Que si comen algo especial para la víspera de Año Nuevo. Do you eat anything special on New Year's Day for good luck, para la buena suerte? No comen nada. Por ejemplo, las uvas, la tradición que tienen en España es almost the same in here. Que se comen las 12 uvas antes de las 12, ¿verdad? Para la buena suerte, pueden decir. ¿Cuál otro pueden mencionar ustedes? O si hacen algo especial, por ejemplo, do you do anything special? ¿Hacen algo especial that day? ¿Quién me puede mencionar cuál es otra cosa que hacen ustedes en la víspera de Navidad, ya sea que coman algo antes del Año Nuevo o que hagan algo? ¿No? Well, I can opinion. Yes. Well, in my case, with the family, our traditional prepare that bread with turkey, Bread with turkey, yes. and sometimes, yes, eat the 12 or grapes. When as approximately to the 12 o'clock. Yes, it's the same. Yes. Oh, okay, es casi lo mismo que en la tradición en España. Dice Yes. que se comen las 12 antes de las 12. Las 12 uvas antes de las 12. Y se come bread with turkey, the sandwiches, ¿verdad? O tamales. Do you prepare tamales?
No? Yes. Yes? Or sandwiches? Tamales or sandwiches? Or the turkey with the turkey filled with a lot of stuff. O sea, el pavo relleno con un montón de cosas. Es more popular the last stop. Okay. A ver, los demás no me dicen nada. You don't do anything on New Year's Eve. No hacen nada en New Year's Eve. Mientras me dicen, voy a pasar la lista. Vamos a ver. Carlos. Present. Freddy no se conectó hoy, creo. Jeremías, José. José Mario. I am here. Kevin Antonio no está. Kevin Daniel. Here. Manuel Antonio. Present. Manuel de Jesús. Present. Miguel Ángel. Present. William. No. And Jency. Muy present. Okay. Bueno, hoy se conectaron poquitos. De los que están conectados, que no han estado en clases, por cierto, quiero preguntarles si ya van avanzados en la plataforma. I finish all. Ok. What about you, Kevin? Me too. Kevin, did you Bye. finish? No, es solo una sección me falta. Solo la última. Ok, bueno. Espero lo hayan terminado, ¿verdad? Porque ya la otra semana vamos a ver lo último que es. Permítanme. Ya está, vamos, pasaríamos a la siguiente sección, que es la sección 5. Sección 5. Vamos a ver siempre el lunes, vamos a ver lo primero, el primer tema que es vocabulario. Luego vamos a continuar hasta llegar al jueves, que el jueves es el final exam. Lo vamos a hacer juntos también, el final exam. Pero antes de eso vamos a ver un poquito de los temas que están ahí. Entonces todo eso lo vamos a hacer como un feedback y lo vamos a hacer juntos el jueves. Vamos a ver entonces. Este sería el siguiente tema para el lunes. Yes. Ok, let me see. Todo esto. Todavía falta. Todo eso para que lo discutamos la otra semana. Hay tiempo. Entonces, les sigo diciendo, si no estén faltando mucho a las clases, ya solo una semana falta. Miren, ahora están 8, ayer estuvieron más. No sé qué pasa con los demás. Si no pueden estar participando, por lo menos solamente conéctense para saber que ustedes están presentes. No es necesario si están trabajando, están haciendo otra cosa o está lloviendo fuerte, conéctense. ¿Ok? Para que no les vaya a afectar eso de la asistencia al final. Vamos a ver entonces, ¿do you have any questions? No, no, You don't have any questions? no, no pues. Ok. Que a ustedes siempre se les olvida y les sigo repitiendo, nunca me encienden la cámara. Vamos a ver. Hay unos que nunca me la encienden. Miren, Manuel, Carlos. Entonces, acuérdense que eso se los dije, que es requisito que le enciendan. ¿Yes?
Espero la otra Yeah. semana siempre lo hagan. Si están haciendo otra No, cosa, pues solo me escriben y me dicen no puedo por tal cosa. Entonces por eso la tengo apagada, ¿ok? De okay. lo contrario, lo tienen que tener encendida. Ok, if you don't have any questions, entonces sería todo por hoy. Y nos veremos hasta el Monday. Yes. Okay. Until Just send a Monday. copy. What? Have a nice weekend. Okay. Have a good night and take care, guys. Bye. Take Bye. care. Bye, teacher. Bye.